Bueno, estamos preparándonos con la delegación de Argentina para este viaje que hacemos todos los años a la Fitur de Madrid, un viaje importante en donde se muestra todos los atractivos turísticos que tiene la provincia de Misiones y la Argentina, ¿no es cierto?, en este stand internacional, que bueno, nos posicionamos ahí con todos los mercados europeos, americanos, así que bueno, vamos con toda nuestra oferta turística a compartir esta experiencia nuevamente en un año difícil, complicado, en donde el turismo receptivo en la Argentina tiene que crecer y bueno, una de las posibilidades que crezca es que sea conocido, y esta es una feria que no solamente donde mostramos lo que tenemos y lo atractivo, sino que también aprovechamos para hacer rondas de negocios, para tener distintas charlas con líneas aéreas, inversionistas y bueno, varias actividades que tenemos programadas durante todos estos días. Bueno, y también, a ver, recién empezó el año, 14 días, pero ya se hizo una comparación de números con el año pasado, en los primeros 10 días, ya aumentó la visita en Catarata también. Esto sí, te da a soñar, digamos, que va a ser un año bueno de vuelta en el turismo de Misiones. Esperemos que sí, que sea una buena temporada. La verdad que estamos recibiendo un promedio de 7.000 personas por día en el Parque Nacional de Iguazú, lo que es un número importante. Y bueno, también venimos trabajando, digamos, con los municipios en todas las estadísticas. Nosotros estamos midiendo ahora, vamos a tener un corte de mediados de enero, los primeros 15 días, en donde estimamos por lo que tenemos de datos de las distintas páginas digitales, de nuestros también centros de informes en la provincia de Misiones, vamos a tener aproximadamente un promedio de entre 5 y 6 puntos más que la primera quincena del año pasado.